noticia va a gustar porque dice: detenido un hombre por modificar la línea continua de una carretera en Lepe. Bravo. Bravo. Es que lo tiene todo. Ojo, recordemos, Lepe, la precuela de Murcia. Lepe está a la altura de su mito. Claro. ¿Dónde está Lepe? Que no me acuerdo ahora. Lepe de Huelva. Vale. Huelva, Extremadura. Que no me acordaba, macho. Huelva, Extremadura. Dice: la policía local de este municipio de 27.000 habitantes sorprendió el pasado sábado, que ya es el pasado pasado, a un hombre de 44 años cuando, ojo, convertía la línea continua central de una carretera en una línea discontinua. O sea, el tío pintó con pintura gris, claro. Pintó en medio y pues ya, claro. Se puede cruchar. Que le venía bien para entrar a la finca. Efectivamente. Suya. Ojo de iniciativa, ¿eh? Ya hablamos. Siempre nosotros hemos dicho que Huelva es nuestra provincia favorita de España y luego decimos, pero fíjate, el jamón, las gambas, las playas, el I+D. Un emprendedor, ¿eh? Un emprendedor. Los emprendedores. Dice, el vecino que responde a las iniciales LLC. Que ya sé quién es. Yo pensaba que es rollo loco crazy. loco crazy. A los raperos. Porque claro, dice, perdía mucho tiempo para acceder todos los días a la finca en la que trabajaba. Es verdad que la rotondilla a veces te quita la vida. Sí. Cuando tienes que, no se puede cruzar, tienes que ir hasta, claro, hasta Ayamonte, dar la vuelta allí y volver, y claro, eso al final, claro, te jode vivo. Y el tío, a no ser que sea una turborrotonda. Que todo está... Claro, pero la turborrotonda también no ha llevado a Huelva. Entonces, dice, así que LLC, recordemos loco crazy, decidió cambiar él mismo esta situación. Claro, joder, que nadie te robe tus sueños. Es que da para taza de Mr. Wonderful, imagínate. Hoy hace un día precioso para incumplir la normativa de la seguridad vial. Que el código de circulación no te impida, claro, eso ser tú es mismo. Claro, cuando la DGT señala a las estrellas, tú te la follas. Y ojo, ¿eh? Dice, toda la operación se llevó a cabo sobre las 11 de la mañana del pasado. O sea, a las 11 de la mañana. Claro. A cara a perro, ¿eh? O sea, ni abrigo de la noche ni pollas, en claro, plan. Claro. Es que claro, la nocturnidad te cae más años, ¿sí? Claro, pero no, a las 11 de la mañana fue ahí con su bote de pintura, bueno, pues ya está. Claro, le faltó pintar en el suelo a mi casa y una polla se va señalando para allá. Es por ahí. Y luego dice, al advertir la presencia de la policía, el trabajador intentó huir, pero en su fuga se vio frustrada cuando se le cayó uno de los objetos que portaba y tuvo que regresar al lugar donde estaba la policía y fue detenido. La peor fuga del mundo, ¿eh? O sea... Perdone, señora gente, es que se me ha caído el DNI. No me detenga, por favor, señor. Es como si Valtonic vuelve ahora a España. Es que se me quedó aquí en Mallorca el spinner. No puedo vivir en Bélgica sin esto.